Sí, ya es el segundo entrenamiento, ya nos conocemos varios, nos conocíamos los que estábamos el año pasado y aún los que vienen nuevos ya en varias convocatorias del año pasado. Y bueno, claro que es importante hacer el grupo y creo que estamos todos muy mentalizados para de vuelta a intentar hacer lo mismo del año pasado y una gran piña como yo el año sí, pasado. Creo que sí, porque aparte de que ya la sub-19 lleve 2 años ganando seguidamente, también la absoluta lleva unos grandes también, 2 europeos y el mundial seguido. Y creo que todas las selecciones nos van a venir a ganar siendo la selección a batir y yo creo que eso nos tiene que dar más motivación para no perder en ningún momento la concentración. Yo creo que somos un grupo joven, como el año pasado también había varios menores de un año, ¿no? Y es un grupo joven, con un equipo de mucha calidad como el año pasado y un equipo para volver a conseguir el título sin ningún problema. Sí, un poco quizás me da para animar a los demás compañeros que son nuevos a animar, gritar un poco más, pero bueno, sí, el año pasado tenía la misma confianza ya que respeto los compañeros, me integraron muy bien en el equipo y no cambia mucho. Sí, claro, aún no salió la clasificación, salió dentro de nada y es lo primero que hay y es quizás la ronda más difícil de pasar, ¿no? Porque solo pasa uno, en las demás son dos. Y creo que tenemos que ir súper hiper motivados con respecto a los demás e intentar ganar todos los partidos, no solo conseguir el pase, sino imponiéndonos a las demás selecciones.